Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias a los excelentes resultados obtenidos a través de la puesta en marcha de Cátedra Colaborativa, Ciclo de Charlas Virtuales Ariandina, Universidad Nacional de Mar del Plata, en 2020 y 2021, como un escenario de interacción internacional innovador desde el área disciplinar de la psicología. Hemos decidido dar continuidad a la puesta en marcha de esta estrategia durante el año 2022. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Universitaria de la Ariandina y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata les damos la bienvenida a la tercera edición de la Cátedra Colaborativa Ciclo de Charlas Virtuales. Un ciclo de seis charlas impartidas por docentes de Ariandina y la Universidad Nacional de Mar del Plata en torno a distintas temáticas de relevancia en el campo de la psicología. Les recordamos entonces que en el chat les enviaremos el enlace de registro de asistencia para que por favor puedan diligenciar. Adicionalmente, podrán dejarnos a través del chat todas las preguntas sobre esta charla para resolverlas al final de la sesión. Para dar entonces apertura formal a la cuarta sesión de nuestra cátedra colaborativa Ciclo de Charlas Virtuales, damos paso a Margarita Guarín, referente de Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando desde YouTube en este cuarto encuentro del ciclo 2022. Realmente estamos muy, muy, muy contentos y contentas por continuar con esta dinámica. Estamos en este momento también celebrando, los logros que esta cátedra ha obtenido recientemente. Siendo semifinalista en un concurso premio a nivel regional. Y todo esto es parte también del acompañamiento que las personas que se conectan nos hacen, del acompañamiento de los y las docentes y de la hermandad que se ha armado entre las dos instituciones y esperamos seguir trascendiendo esta experiencia. El tema de hoy creo que es supremamente relevante para nuestra región, para nuestros países, así que les invito a que sean muy activos y activas en el chat, porque creo que el tema nos va a dar para eso. Y bueno, de que disfruten la sesión. Y bueno, también les pido disculpas en nombre de la organización por haber empezado unos minutos más tarde, no es lo que habituamos, pero estábamos solucionando algunos temas técnicos que ustedes entenderán que suelen pasar. Así que nada más eso. Y bueno, muchísimas gracias, María Luisa, y bueno, adelante. Muchas gracias a ti, Margarita. Entonces, dando continuidad a estas palabras de bienvenida, invitamos ahora a Gustavo Adolfo Gil, director del programa de psicología en Ariandina, sede Bogotá, para que nos dé unas breves palabras de apertura y la introducción a nuestra sesión del día de hoy. Bienvenido, Gustavo. María Luisa, muchas gracias. Bueno, realmente para mí siempre es un gusto poder acompañar este tipo de espacios que venimos desarrollando con la cátedra colaborativa ya hace algún tiempo, porque claramente pues hemos tenido la posibilidad de trabajar unos temas muy interesantes, muy pertinentes desde lo disciplinar, desde la ciencia social propiamente dicho, y creo que el día de hoy no es la excepción. Hoy pues tenemos un invitado muy especial, muy querido para nosotros en Ariandina por sus diferentes posturas desde lo psicológico y desde la ciencia social propiamente dicha, para hablar pues de todo el tema del estallido social en Latinoamérica. Claramente, pues América Latina cuenta con una serie de particularidades en lo político y en lo social, que pues encontramos varios puntos de convergencia entre todos los países del sur y algunas diferencias particulares que claramente pues nos deben invitar a la reflexión. No es para nadie desconocido pues cómo han venido cambiando las dinámicas políticas en los últimos años. Y cómo esto se ha reflejado pues a través de diferentes movimientos sociales en Perú, en Chile, en Colombia,
en Argentina. Y bueno, de eso hablaremos el día de hoy porque allí hay una reflexión y una discusión que no pierde vigencia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Daniel Bonilla. Daniel Bonilla es psicólogo, él es especialista en gerencia social y maestro en desarrollo educativo y social. Él tiene una amplia experiencia en el campo de la psicología social comunitaria y se encuentra vinculado al programa de psicología de Areandina como investigador, como docente investigador. Él hace parte del grupo de investigación Sinergia y también tiene un ejercicio de coliderazgo del semillero de investigación Atarraya, que es también de psicología social comunitaria con con algunos elementos de psicología jurídica. Entonces, bueno, Daniel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, muy buen día. Muy buen día, muy buen día. Te escuchamos fuerte y claro, Ah, Daniel, qué muchas gracias. maravilla, qué bueno porque está diluviando acá en Bogotá, entonces está como un poquito difícil el tema de la conectividad. Bueno, un saludo a todas las personas presentes. No, dijeron que sí. ¿No se escucha? Ay, caray. Me están diciendo que no se escucha. ¿Ahí me están escuchando? Sí, te estamos escuchando, Daniel. Sí, pero me dicen que en YouTube no. Ah, está con delay. Ah, bueno, listo. Bueno, muchas gracias a todas las personas presentes. Espero que el tema sea de su interés. A mí me llama mucho la atención el trabajo, como decía Gustavo, en contextos comunitarios y sociales. Y de alguna manera, pues, la idea es brindar diálogos transnacionales de alguna manera a propósito de ese espíritu que tiene la carta. Entonces, lo que yo les voy a hablar un poquito es un elemento muy general, un elemento muy amplio de estudio de los movimientos sociales, el estudio de las protestas sociales y de los estallidos sociales, que eventualmente a veces desde las ciencias humanas y sociales tenemos ciertas distorsiones y las aproximaciones a veces son muy volátiles. Entonces, pues la idea es como acercarnos a qué puede hacer la psicología social comunitaria, particularmente en nuestro continente, entre tanto se entienda el ejercicio pues de la protesta social, ¿vale? Entonces, para considerar, Puertos en el 2016 nos plantea que en estos últimos años han habido una marca muy fuerte de elevados niveles de movilización y resistencia social en diferentes contextos. Están marcados precisamente por una crisis global, particularmente desde elementos económicos, políticos. Han estado en diferentes lugares, desde Chile a Israel, como él lo plantea, en Asia, Europa, Norteamérica, Nuestra América, África. Y de alguna manera, pues es importante identificar estas crisis, cómo se pueden contemplar desde una mirada desde las ciencias humanas y sociales y una mirada un poco más interiorizada para nosotros desde nuestros campos aplicados. Otra contextualización importante, y yo lo coloco pues en mi lugar de enunciación, que sería el contexto colombiano, pero reconocemos la particularidad que cuando hablamos de movilización social, y estamos hablando también de trabajo en el contexto de las ciencias humanas y sociales, y estamos organizando la idea de entender cómo se moviliza la gente, pues tenemos que tener ciertas características generales como codificación o como puntos de encuentro para esta dinámica. Y en ese sentido, pues tenemos la ubicación geográfica, que es donde ocurren las cosas, el contexto particular donde emergen estas posibilidades. No es lo mismo hacer una protesta social o un movimiento social, tomarse una vía, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las vías son múltiples, cantidades inimaginables, a un contexto como el contexto venezolano o el contexto colombiano, donde las vías no son tantas y es mucho más efectivo tomarse una calle para generar este tema de paro o de protesta. También van a haber unas dinámicas culturales muy importantes en la dinámica de la movilización o la protesta, que de alguna manera tienen que ver con las estrategias y los modos de ejercer
este derecho que tenemos, que es fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay diferentes prácticas culturales en las cuales se puede reconocer el ejercicio de la protesta y la movilización, y que de alguna manera están reflejados en los alcances de nosotras y nosotros durante nuestras dinámicas. Pues, por ejemplo, para algunos apoyos dentro de las marchas y protestas que han sucedido a lo largo del continente y también en el globo, se han incluido figuras particulares como, por ejemplo, los armies de fanáticas, fanáticos del K-pop, que empiezan a tener un ejercicio de ciberprotesta, por decirlo de alguna manera, que es novedoso para el contexto en el que nos manejamos. Siempre imaginamos que la movilización o la protesta pues es tomarse una calle, llegar a una plaza, salir con pancartas, etc. Pues hay múltiples dinámicas culturales que se asocian precisamente a estas posibilidades. Pero no solamente los ejercicios culturales, sino también las dinámicas sociales van a estar relacionadas con este ejercicio. ¿Por qué? Porque dependiendo las relaciones y las interacciones sociales que nosotros tenemos en el contexto, pues vamos a encontrar que van a haber grupos poblacionales específicos que van a promover o van a desarrollar la participación de la protesta social. Por ejemplo, en la actualidad se está, por ejemplo, proponiendo una primera movilización social en torno al nuevo candidato que tenemos en la presidencia, o el nuevo presidente que históricamente es un presidente de izquierda acá en Colombia, que no lo habíamos tenido, la coyuntura no se había dado. Entonces, digamos que las dinámicas sociales son variables, no podemos relacionar que el ejercicio de la protesta sea solamente de derecho de izquierda, sino que hay unas dinámicas sociales complejas, unos sociales particulares, que se van ensamblando dentro de las dinámicas. No es lo mismo hacer una movilización, una protesta de maestros a maestros y conductores, o maestros conductores y estudiantes, o maestros conductores estudiantes y trabajadores asalariados. Entonces hay ciertas dinámicas sociales que implican también el ejercicio de la protesta social. Y además de eso, pues evidentemente en la contextualización vamos a encontrar la necesidad de entenderlo como acción política, y entre eso una acción política, pues es una decisión democrática, una decisión de participación y una decisión en la cual la persona ejerce su rol particular de acuerdo a los intereses que tiene en el contexto y de acuerdo a los intereses que quiere encontrar, alcanzar o desarrollar. Entonces eso es interesante porque a veces, pues, tradicionalmente, antiguamente cuando se empezó a estudiar o se empezó a analizar el tema de la movilización social, encontrábamos, por ejemplo, que un libro muy famoso que es Las leyes de la imitación, se planteaba la idea de cómo nosotros seguíamos a alguien más dentro de estas dinámicas, y después de este ejercicio de esa masa social que sigue a otro, también se volvió una multitud, ahorita vamos a hablar de ese asunto, y pues como nosotros más bien nos dejamos incluir de las dinámicas sociales para generar protestas. Esto, por ejemplo, en las redes sociales se ve mucho que se protesta por un momento y ya es pasajero, y también se puede encontrar que la movilización de los recursos psicológicos, emocionales, también se dispersa. Entonces digamos que hay una cierta particularidad dentro del ejercicio político y cierta particularidad del tema temporal en torno al ejercicio de la protesta o la movilización. Y eso nos va a llevar también a pensarnos lo siguiente, y es que hay un sujeto activo, un sujeto que demanda ciertas particularidades, un sujeto que demanda ciertos ejercicios de poder, de contrahegemonía, de dominancia, de supresión, que van a estar enlazados con diferentes grupos o diferentes personas también, que de alguna manera ejercen o desarrollan otro tipo de posibilidades. ¿No? Para contextualizar en el continente de América Latina, nuestro americano, vamos a tener este ejercicio. Encontramos que para la fecha todo no está totalmente actualizado, llevamos 3 años de esta información, pero el 30 de septiembre de 2019, en Ecuador el 1 de octubre del mismo año, en Chile el 19 de octubre del mismo año, en Bolivia el 21 de octubre, el 30 de octubre en Panamá y en Colombia el 21 de noviembre. Son algunas características importantes, son algunos intereses como están en la parte derecha, que encontramos como las posibilidades que tenían o los intereses que emergían de acuerdo a la protesta, la movilización en la época. Entonces, si se dan cuenta, 2019 estuvo muy, muy, muy alcanzado de procesos de movilización ciudadana, política, en contextos particulares, en diferentes países del continente, y que, pues, de alguna manera se disminuyeron por pues, el acontecimiento de la COVID-19. Pero, si se dan cuenta ustedes, pues, en últimas,
los detonantes o los intereses que suceden dentro de las protestas en los países tienen algo en común. Y bien, son cosas distintas, hay algo en común y es la búsqueda de demandas o las frustraciones o la insatisfacción que tienen las personas de acuerdo a el proceso político o el Estado en torno a la posibilidad de generar una estabilidad en los derechos de las personas en su sociedad. Otras protestas importantes, como para seguir ampliando un poquito el ejercicio, pues en Bolivia también se encuentra, Colombia lo ha mencionado, en Venezuela, frente a las protestas de Nicolás Maduro, en Haití, protestas contra el gobierno de Jovenel Moïse, en las protestas en Nicaragua también es recurrente con Daniel Ortega. Y otra cosa importante que quería yo mostrarles en este ejercicio de Pascali para el 2019 es que independientemente del gobierno que está de turno, el gobierno que está manejando el país, pues hay también movilizaciones y protestas. A veces nosotros nos venden la idea en los medios culturales y en los medios de comunicación que los que protestan son los malos, ¿sí? Y que todo está bien, pero pues ese mismo discurso va a estar emergiendo en diferentes. Entonces, gobiernos de derecha va a estar el proceso, lo vivimos con el gobierno de Duque acá en Colombia, o los gobiernos de izquierda como el de Ortega en Nicaragua, que también hay protestas, manifestaciones. Entonces, digamos que la protesta emerge de acuerdo al contexto, más no es una vaina exclusiva o un elemento exclusivo de algún proceso social. ¿Qué grupos de alguna manera pueden identificarse? Esto es una lista muy genérica de los grupos que se pueden encontrar en las manifestaciones, en las protestas, y habla, por ejemplo, de los pobladores urbanos. Ahí también podríamos hablar de pobladores rurales, los países, porque Colombia enteramente es un país rural todavía. En los asalariados, los estudiantes, los desplazados y los migrantes, las mujeres, comunidades raizales, en el contexto colombiano particularmente, y los electores LGBTI, faltaría ahí el QI más, pero dentro de nuestra política pública encontramos solo esas denominaciones. También grupos campesinos, trabajadores independientes, personas reclusas o privados de la libertad, comunidades ancestrales o indígenas, comerciantes o transportadores, comunidades afro o afrodescendientes y desmovilizados. Digamos que esto es un gran panorama de las posibilidades que podemos encontrar en el continente de las personas que protestan y generan una marcha particular. Digamos, la cantidad de personas que hay en Bolivia que se reconocen o se denominan como indígenas, pues es significativamente más alta que en otros países. Y ellos tienden a estar movilizándose bastante. Las movilizaciones contra el presidente del Perú, que era también persona del común, que estaban ellos particularmente, pues da cierta caracterización. Las comunidades indígenas mapuche en Chile particularmente, que también constantemente están protestando, movilizándose políticamente en sus territorios, y así con otros procesos. Particularmente el proceso que hemos encontrado nosotros es que pues hay ciertas demandas en términos de derechos, en términos de vulneración de derechos y violencia de derechos, que de alguna manera refuerzan la necesidad de que las personas participen activamente en estos procesos. Claro que cada país va a tener su particularidad y cada país va a tener sus limitaciones para el ejercicio democrático, pues, de la protesta y de la agregación que tenemos dentro de las personas particulares. Otro de los elementos en la tradición que se encuentra en el ejercicio de la política, el ejercicio de la movilización, vamos a encontrar elementos como la masa, la sociedad móvil o la multitud. Yo les traigo aquí el de Hadrian y Negri, que habla de la multitud y que de alguna manera expresa la necesidad que tienen en el siglo XX para adelante de generar una fuerza de contrapeso de alguna manera. Ellos tienen una corriente marxista, entonces van a estar influidos por algunos autores marxistas y que hayan leído a Marx, como Antonio Gramsci, que también habla un poquito de esta lucha constante entre la hegemonía contra la hegemonía, que de alguna manera versifica o relaciona el ejercicio, pues, particular de la protesta y la movilización. Claro que en términos de contrahegemonía no será exclusivamente el ejercicio de yo voy y protesto y eso es un ejercicio contrahegemónico, sino se vuelve también un ejercicio de la práctica cotidiana de alguna manera. Y en ese orden de ideas, pues vamos a encontrar fuerzas y deseos que se
que se extienden horizontalmente por todo el globo y están redoblándose por el descubrimiento de otras relaciones y otros territorios. Entonces, digamos que la posibilidad de las movilizaciones y la multitud y esta posibilidad de interconectarse desde diferentes lugares es funcional. Un ejemplo de eso puede ser que, por ejemplo, en las manifestaciones o protestas que hubo en Japón, se utilizaron ciertas estrategias muy particulares para mover a la gente dentro del territorio de protesta. E incluso también se puso muy de moda el ejercicio de tener un láser verde para disminuir la visión de los grupos antidisturbios. Y eso se empezó a replicar en diferentes lugares. Se veía en Chile, se veía en Argentina, se veía en Colombia, se veía en El Salvador, que utilizaban de alguna manera estos recursos también. Entonces es una buena forma de encontrar la manera que se tiene de agremiarse, reorganizarse y entender o tratar de acercarse a la experiencia que tienen desde otros lugares. Y también, por ejemplo, el uso de las redes y el uso de otras tecnologías de comunicación. Por ejemplo, las aplicaciones instantáneas de mensajería que ayudaban a que no se pudiera hacer un seguimiento profundo de la información que se compartía y que se eliminara de alguna manera, ¿no? Y pues de alguna manera para que este descontento pueda traducirse en acción política, pues hay una necesidad importante de que las personas se responsabilicen, o en este caso nos responsabilicemos, de alguna manera particular en la cual pues logremos nosotros generar acciones o cambios sociales, porque a veces también la movilización se traduce también en disturbios y en dificultades en términos de ciudadanía, de movilidad, etcétera. Entonces eso también dificulta la percepción que se puede llegar a tener de acuerdo a este ejercicio. Entonces ya que de alguna manera los grupos sociales se organizan para generar protesta particular en estos territorios, pues también se debe reconocer por qué se hace y de qué manera se está haciendo y cuáles son los objetivos particulares. ¿Listo? Para uno tener una actitud de tipo político frente a las políticas del Estado y frente a las políticas de protesta social. Uno de los grandes elementos que tenemos nosotros, como hacer un ejercicio de un diccionario o un listado taxonómico general, encontramos, por ejemplo, en la teoría de los nuevos movimientos sociales, unas críticas muy particulares al trabajo dentro de la ciencia o de las ciencias humanas y sociales. Digamos que habían unas teorías anteriores a los movimientos sociales que nos decían que éramos casi pasivos y efectivamente racionales en las decisiones que tomábamos para seguir a ciertas personas y para organizarnos en un proceso político. Sin embargo, pues, adelantos muy particulares de autores como Engelhardt, como Meluzzi, como Turán y como Tilly, logran de alguna manera desencantar o desromantizar el ejercicio de la movilización social y preguntarse frente a otros objetivos y otras posibilidades que se encuentran dentro de las dinámicas sociales. ¿Listo? Hay un libro increíble que se los podría recomendar de esa bibliografía que probablemente no vamos a consultar el día de hoy por mucho tiempo, pero Alan Turing tiene un trabajo muy interesante que debate el ejercicio no solo de la organización, sino también de la colectividad y la comunidad. Entonces, ¿podremos vivir juntos? Es la pregunta que se hace Turing en el libro y vale mucho la pena acercarnos a esa dinámica de entender si una persona se moviliza o no, cuáles son las condiciones y las características, cuáles son los intereses de trasfondo que tienen las personas, porque a veces nosotros romantizamos, como lo venía diciendo, el tema de la movilización, pero hay unos intereses particulares que emergen dentro de la dinámica de quienes están relacionados con el ejercicio político o el de movilización. ¿Qué acercamientos podemos encontrar desde la psicología? Yo traté de hacer trazar de alguna manera unos elementos muy puntuales y desde diferentes latitudes o epistemologías. Entonces aquí tenemos desde experiencias objetivistas a experiencias subjetivas e interpretativas. Y pues uno de los grandes trabajos es la teoría de la sociedad de masas de Gustave Le Bon, que de alguna manera es uno de los estandartes del ejercicio de la psicología en contexto político. Es como uno de los ancestros directos de la psicología política, de la psicología social y también del estudio sobre la influencia. Y desde otra latitud, otro lugar, otro espacio de enunciación, vamos a encontrar la teoría de la elección racional de Mancur Olson y otros autores, no es el único, esto viene de la ciencia política particularmente y después se emplaza dentro de la psicología. La teoría de la movilización de recursos de Klandermann, que desde el 84 de alguna manera trata de pensar
cómo la gente se moviliza a partir de los recursos que puede obtener dentro de la dinámica social y que a mediana escala se pueden entender desde unos objetivos, unas metas, unos recursos y unos intereses que de alguna manera funcionan dentro de esa dinámica. Y pasando dentro de la tradición de trabajo de la movilización, encontramos estos dos modelos de trabajo que se están consolidando como teorías, pero se han estudiado bastante. Tienen una idea desde Tagetel con la identidad social y de alguna manera nos ubica a nosotros somos capaces de reconocernos en las dinámicas políticas y sociales. Ese sería el modelo de identidad social movilizada, el MISM. Y desde ahí, desde esa identidad movilizada, pues nosotros nos sentimos acordes o nos sentimos rechazando las dinámicas políticas, económicas, sociales que demanda el país. Entonces, un ejemplo que no es nuestro americano, pero que estaría muy al punto, serían los NINI en España, que de alguna manera son una movilización particular, las personas que están desocupadas, ¿sí?, que se coorganizan y de alguna manera empiezan a adquirir una identidad particular que se va a ir reflejando en otras latitudes. Entonces ustedes encuentran pancartas en otros países en nuestra América que dicen también que somos ninis y todo eso. Y también, por ejemplo, la musicalidad de las ideas dentro de los medios de comunicación o las series de Netflix, por ejemplo. Acá, por ejemplo, en Colombia se hizo muy famosa la Casa de Papel. Y ahí tenían una canción napolitana sobre la toma de un pueblo. Y ahí la retomaron y empezaron a hacer arengas nuevas dentro de las dinámicas sociales acá y dentro de las movilizaciones, haciendo como la misma figura musical. Entonces, digamos, me siento identificado, me siento rebelde, siento que es una serie que rompe ciertos estándares, ciertas posibilidades, entonces me apropio de esa situación y lo expreso públicamente. Y también, pues, el modelo de motivos psicosociales, que también de varios autores, diciendo que esto es amplio, no es específicamente de uno, plantea de alguna manera que hay unos motivos de interés psicosocial que de alguna manera van a permitir entender la dinámica que se desarrolla dentro de las personas que participan en procesos políticos, procesos de movilización, manifestación o en estallido social. Entonces es bien interesante poder entender que hay ciertos intereses psicosociales, piénsenlos ustedes en términos económicos, piénsenlos por ejemplo también en términos políticos, piénsenlos también en términos sociales, que de alguna manera funcionan para entender cómo la persona se coorganiza con otro y buscan un bien común. Entonces, por ejemplo, a veces hay manifestaciones en diferentes lugares y llega un grupo que se siente identificado, se une, pero hay un grupo que no está en protesta, pero dice, pues nos vamos a organizar, porque seguramente cuando yo quiera protestar, usted nos va a apoyar. Pues, por ejemplo, acá en Colombia pasa mucho el tema de los moteros que hacen plantones o planes tortuga, que sería como ir muy lento por la ciudad y las vías principales para afectar la movilidad, un poco más de lo que se afecta tradicionalmente, porque pues la ciudad es colapsada en términos de malla vehicular, movilización vehicular, pero de alguna manera funciona para apoyar estas posibilidades. Generalmente lo que se encuentra entre las movilizaciones es que los motivos psicosociales van a ser individuales para los grupos, pero llega o se permite de alguna manera encontrar ciertas coincidencias para poder generar un efecto mucho más amplio. ¿Listo? Por ejemplo, que los transportadores cierran las vías principales del país, entonces no llegan abarrotes a las grandes ciudades, entonces ahí se siente el paro. Mientras que si solamente hay 10 personas que fueron sacadas injustamente de un banco, se protestan afuera, pues no tiene la cobertura ni tiene la dimensión como ese tipo de procesos. Entonces hay que ir dimensionando también las posibilidades que tienen y los alcances que tienen los motivos de las personas que están protestando o marchando particularmente. ¿Qué definición vamos a encontrar entonces de acuerdo a este ejercicio? Porque resulta que entre las ciencias sociales y humanas hay cierta generalización de lo que es un estallido social, de lo que es una manifestación, de lo que es un movimiento social y de lo que es también una protesta. Entonces digamos que esos cuatro elementos están ahí un poco a lo largo, ¿vale? Sin embargo, hay ciertas coincidencias que podemos encontrar en cada una de estas, que son estas que están en el circulito de las diapositivas. Entonces, hay unas demandas específicas que necesitan las personas, los grupos que están
protestando, hay unos elementos mediáticos que se asocian particularmente a quiénes son los que están protestando, qué actividades o qué procesos se utilizan, ¿sí? En un tema público donde las personas pueden manifestar su desinterés, su incomodidad y su inconformidad y lo exteriorizan. Entonces sería muy diferente al ejercicio de lo privado también. Uno en privado también se puede sentir incómodo y tal, pero con el tema de la protesta, pues de alguna manera se exterioriza este tipo de inconformidades y que evidentemente vamos a tener de manera colectiva insatisfacción de diferentes elementos, entonces lo público se vuelve algo poderoso o algo fuerte ahí. ¿Listo? El tema de la expresión de las formas de protesta y las posibilidades que hay para generar protesta. Y acá la expresión es un tema muy interesante que se aborda en la investigación de las protestas y la movilización social, porque de alguna manera también nos acerca a pensar si la protesta evidentemente debe ser violenta, ¿sí? O debe ser pacífica. Entonces hay diferentes experiencias de trabajo que se asocian precisamente a estos elementos. Y también, pues evidentemente, la gobernabilidad, que puede ser un ejercicio institucional, puede ser un ejercicio de Estado, un ejercicio de gobierno, donde pues evidentemente van a ver una contracara de las personas que protestan en frente de o contra de otros. Entonces, eso es un poquito las características que podemos encontrar como para poder mediar este ejercicio de cómo podemos definirlo de alguna manera. Evidentemente habrán autoras y autores que se enlazan precisamente con estas particularidades y pueden definir precisamente un movimiento social en diferencia a un paro o a una protesta, y que pues tienen ciertas características puntuales. Por ejemplo, un movimiento social tiende a permanecer un poco más en el tiempo que una protesta. Un estallido social, por ejemplo, se caracteriza de alguna manera por tener una efervescencia directa y no algo que va escalando progresivamente, ¿sí? Y pues los paros o los plantones pues son nuevas metodologías de alguna manera para ejercer este derecho democrático que tenemos nosotros. Hay dos puntualidades frente a esto. Por un lado, el tema de los abordajes. ¿Cómo podemos buscar un abordaje desde nuestra América en términos de entender la forma en que se protesta, la forma en que se moviliza la gente y las posibilidades que tienen de movilizarse? En este orden de ideas, pues vamos a tener un abordaje multidisciplinario, un abordaje transdisciplinar, un ejercicio de interdisciplinar e indisciplinar. De alguna manera, pues hay otras alternativas y otras lógicas, por ejemplo, desde la mirada decolonial, que de alguna manera reflejan esta necesidad también, no solamente de taxonomizar todo lo que se hace en ciencias humanas y sociales, sino de visibilizar la experiencia de trabajo y los saberes propios de las personas o saberes populares que tienen en los diferentes contextos. Pues, por ejemplo, hay ejercicios de protesta donde se hace una olla comunitaria, entonces la gente cocina, se acercan la calle, la acera, y ahí se plantan para trabajar, dialogar, hacer ejercicios de teatro, ejercicios artísticos, para hacer manifestaciones, etcétera. Entonces hay múltiples posibilidades. O marchar por una acera hasta llegar a un lugar de congregación particular, donde es como el logro máximo de esta institución. Entonces digamos que entender esas dinámicas que suceden, o por ejemplo, hacer un hashtag por internet y tener este ciberprotesta particularmente expresada, ¿no? Porque de alguna manera tenemos diferentes formas de manifestar, de expresar las cosas de acuerdo a los intereses que cada uno tiene. Y también otro de los elementos súper interesantes de investigación es el tema de la criminalización de la protesta. Noten ustedes que, por ejemplo, el gobierno va a tratar de mantener el statu quo, y uno de sus elementos para lograrlo es precisamente el tema de los medios de comunicación o las tecnologías de la información. Y es en ese orden de ideas, pues, cuando las protestas emergen, pues los medios de comunicación tratan de minimizar. Entonces nos sale un chisme de farándula, nos sale maximizar a un jugador deportista o mirar la cara de otro país. Entonces eso no solamente es para el tema de protestas, sino para el tema, por ejemplo, de mercadeo político, donde pues nos comparan de alguna manera entre países para no ser como nosotros y de alguna manera mantener ese status quo o esa hegemonía particular de las personas que están en el contexto. Entonces digamos que cuando criminalizamos la protesta, pues de alguna manera deslegitimamos y despolitizamos el tema y lo dejamos solamente como un hecho violento, un hecho terrorista, un hecho que condena a la ciudadanía. Entonces protesta sí, pero no así.
hay que buscar otras estrategias, hay que abrazar a las personas, hay que hacer un montón de cosas. Entonces hay un diálogo muy interesante frente a este ejercicio y además también frente a cómo se ven las personas que protestan y de qué manera uno trata como de desligarse particularmente de esa mirada, si se quiere, criminal o terrorista. Incluso hay momentos donde la palabra terrorismo pues impacta mucho más en el campo semántico, en el tema de la exclusividad. Entonces ya son terroristas, entonces hay que tenerles miedo y entonces todo el proceso político que esté en trasfondo de la protesta social. Otro de los elementos también tradicionales del trabajo desde la psicología y la sociología y la microsociología es el ejercicio de la acción colectiva. Y en la acción colectiva, dentro de sus grandes referentes, es la Gamson, en 1992 nos plantea que la acción colectiva va en busca de, primero, tener una identidad como grupo social, ¿sí?, como movilización social, como un colectivo particular, va a buscar una justicia dentro de los límites que puede contener el hecho de buscar una justicia, ahí tengo, no, discúlpenme, y la eficacia. ¿De qué manera esa eficacia puede funcionar? ¿Cómo podemos buscar estrategias o mecanismos de protesta social que sean eficaces para lograr esta posibilidad de que la acción colectiva sea efectiva? Digamos que se ha buscado diferentes formas, se ha buscado diferentes acciones, se han buscado la posibilidad de que sea enteramente de comunidad comunicativa, pero pues se escalan elementos bélicos y elementos de violencia y de discurso que afectan un poco esta mirada de la acción colectiva. Entonces, cuando vemos una acción colectiva en diferencia a una protesta social, pues logramos de alguna manera desligarlo un poquito de la afrenta política o la afrenta violenta. Entonces, a veces también se toma la idea de pensarse el ejercicio de movilización como una acción colectiva. Y la acción colectiva pues está muy emplazada también en la posibilidad de trabajar desde la psicología social comunitaria, que es un poco el marco de referencia que personalmente me llama mucho más la atención. Y Revilla en el 96 propone la movilización social básicamente en cómo se actúa y se moviliza un determinado sector de la población. Entonces ya no solamente va a ser una acción colectiva que es pasajera, sino que la movilización permite de alguna manera organizar la información y que la población se mantenga en un proceso particular. Entonces ya hay un estudio de cómo se vuelve una organización, ¿sí?, sin cuestionarse directamente y sin darse una explicación directa de cómo se pasó de ese nivel individual de un desinterés y malestar a un ente colectivo. Digamos que muchas de las investigaciones que se plantean ahora frente al tema de movilización social parte necesariamente de identificar los colectivos o las colectividades sociales, las colectivas feministas, los colectivos de trabajo, sean artísticos, sean botánicos, sean, bueno, de diferentes formas, y pues tratar de identificar esa memoria que tienen las personas dentro de esta organización, que no es una organización oficial, sino es una organización que se va tejiendo colectivamente. Entonces noten que la acción colectiva está emplazada de alguna manera con el tema de la organización social, y que permite de alguna manera permanecer durante el tiempo, ¿no? Y otro elemento importantísimo que se puede encontrar dentro del ejercicio de la movilización es el tema de los liderazgos. Podemos, evidentemente, deben haber personas que estén ejerciendo ciertos roles dentro de la dinámica. A veces son buenos líderes, buenas lideresas, pero a veces no. Y eso también va a dinamitar la dinámica que se ejerce dentro del proceso o de la movilización. ¿Listo? Y acá hay unas características importantes. Hay teorías del rasgo, teorías del comportamiento, de la contingencia situacional y de lo integral emergente, que aquí tendrán los autores principales, de acuerdo a Sánchez, Bacapay y Quesada, y también la orientación. ¿Qué características encontramos? ¿Qué estilos distintivos existen? ¿Cómo podemos adaptarnos a la naturaleza de la situación o las demandas? ¿Y cómo vamos a encontrar las relaciones de influencia e intercambio entre líderes y seguidores? ¿Por qué pasa esto? Porque a veces no le damos cabeza a esa hiedra y entonces, como no le damos cabeza, pues pensamos que la cosa es un desorden y un descontrol. No es así. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, acá en Colombia, una organización grande que llama generalmente a la protesta es FECODE. Entonces, de alguna manera, es un rasgo particular y hay ciertos funcionarios del FECODE que tienen su rol de liderazgo, o ustedes ven las movilizaciones que evidentemente hay personas que mantienen el orden o ayudan a establecer la dinámica o la movilización de las personas. Y aquí pues evidentemente vamos a tener unas palabras claves que están directamente relacionadas con la psicología social,
y la psicología social comunitaria. Ustedes saben que la psicología social tiene un interés muy importante entre las actitudes y la influencia que pueden tener unos sobre otros, y pues la psicología social comunitaria desde Winsfeld pues también plantea la capacidad que tenemos de influir y transformar espacios y particularidades, ¿no? Y en ese orden de idea pues vamos a tener la influencia social, la caracterización de los seguidores, los propósitos compartidos que se vuelven algo importante, que yo pueda hacer una manifestación y una protesta para que el peso colombiano deje de ser peso y nos convirtamos en dólares como en el caso ecuatoriano. Pero si no hay un interés compartido, pues no va a funcionar. ¿Listo? La intención que tiene el proceso y los intereses de transformación, que van a ser un poco esas posibilidades que vamos a encontrar de definir los perfiles que tienen los líderes y de definir las posibilidades que tenemos de explicar cómo hay líderes que influyen más que otros. ¿Sí? Porque hay líderes de diferentes características, tienen diferentes condiciones, diferentes formaciones, pero funcionan en la medida de que nos permiten a nosotros entender cómo nos movilizamos y de qué manera seguimos unos a otros. Muñoz Azun y Zúñiga trabajan un ejercicio muy interesante para el 2020 que colocan la posición de clase social en relación con protestas o movilizaciones en términos de lo medioambiental. Y lo que encuentran en su investigación, que lo quería traer a colación un poco como para ampliar el panorama, porque si se han dado cuenta, he hablado bastante poco de Colombia en generalidad, pues el caso chileno encuentra es cómo podemos tener un modelo explicativo de cómo se consolida una movilización de la protesta social. En este caso, como les venía diciendo, pues es un ejercicio particularmente desarrollado en términos de lo medioambiental. ¿Listo? Entonces hay una percepción de la identidad que ha sido afectada, hay una justificación de un exogrupo que está buscando movilizar una protesta, hay una participación específica dentro de la protesta, hay una legitimidad atribuida a las protestas. Entonces cuando el tema no es legal sino legítimo y la gente reconoce que hay una legitimidad frente a lo que está pasando, pues funciona. ¿Listo? Pero piensen ustedes en los ejercicios de memoria histórica frente a las dictaduras, o la memoria histórica frente al conflicto armado en Centroamérica y en Colombia, por ejemplo, que hay una legitimidad en la búsqueda porque es parte de la intención humana de buscar solventar o resolver la situación. ¿Listo? Hay una percepción de la eficacia de las protestas. Por ejemplo, en Colombia no se ve mucho el tema de la eficacia de las protestas y los últimos casos que han sido muy emblemáticos son el 28N, por ejemplo, en contraposición de otras historias donde, por ejemplo, en Chile, en Argentina, que la protesta social tiene un poco más de peso. También la identidad social territorial, cómo lo reconocemos nosotros dentro de nuestro contexto, cómo podemos nosotros organizarnos y buscar alternativas de cambio, y cómo la clase social, de alguna manera, en términos puntuales, puede intervenir dentro de esta dinámica. No es lo mismo que las personas de las comunidades de base protesten en la comunidad a como lo que se está convocando para, al principio, que son personas que están en contra del mandato popular por el presidente de izquierda y que tienen otras condiciones puntuales de clase social. Aquí también pues, sería importante mencionar también otro tipo de codificaciones desde la perspectiva de colonial que podría ayudarnos a nosotros a entender esa dinámica, no solamente en clave de clase, sino en clave de género, en clave de lugar de enunciación, y ese entramado particular que podemos encontrar, ¿no? También se puede pensar en términos de raza, aunque la raza está un poquito en discusión desde la antropología y de las ciencias sociales en general, pues ahí es importante mencionar. Entonces, nuestro lugar en la sociedad, nuestra posición y nuestro reconocimiento dentro de la sociedad funciona para poder entender esa dinámica que sería un complemento para la propuesta que manejan en Muñoz Azul y compañía. ¿Y qué reflexiones podemos encontrar ya como para hacer el cierre de este ejercicio? Las democracias en general han fallado, ¿sí? Desde su propuesta inicial, y esto ha generado distorsiones dentro del gobierno que cooptan el poder y satisfacen determinados beneficios en relación con otros. Entonces, no importa si usted es de derecha o izquierda, no importa el paradigma en el que usted se ubique, el tema de cooptar el poder es el problema. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues las personas van a generar estallidos sociales, movilizaciones, movilizaciones, a partir precisamente de esa idea. ¿Listo? A la responsabilidad de los sujetos debe ser resignificada y reubicada frente a las posibilidades del cambio de la ciudadanía.
¿Listo? Ajustar los procesos colectivos para que no terminen siendo dispersos por las estrategias de dominación, que eso es otro elemento importante. A veces, pues, la desinformación deslegitima de alguna manera este proceso, invisibiliza y dispersa la apuesta que se tiene de la resistencia. Eso es otro concepto importante. ¿Y qué puede hacer la psicología social comunitaria para confrontar estas realidades? Primero, la responsabilidad ético-política, luego manejar la denuncia social y establecer parámetros de, en términos de proteger los derechos de las personas. Una pedagogía liberadora entendiendo las dinámicas y cómo se consolidan estos procesos. Un conocimiento profundo del contexto latinoamericano, nuestro americano principalmente, donde podemos entrar en debate y en consideración de todas estas cosas que nos suceden. Y la desarticulación de la normalidad. Desarticular la normalidad es un ejercicio importante que de alguna manera nos invita ya las ciencias sociales de finales del siglo XX, y es desarticular estos grandes discursos y estas grandes formas de ejercer ciencia, de ejercer política, de ejercer la vida cotidiana, de dominar personas, comunidades. Entonces eso es una apuesta, una posibilidad que tenemos. Y entonces, pues la psicología social desde nuestra América tiene la oportunidad de comprender y aportar a los procesos de la protesta social y la movilización como espacios de resistencia, de desobediencia, de legitimidad y de liberación. Y en ese orden de ideas, pues vamos a tratar de pensar cómo desde nuestro campo de trabajo, desde lo social comunitario, podemos generar espacios de reflexión en la vida cotidiana, teniendo en cuenta la emergencia, el desarrollo y la culminación de estos fenómenos sociales que se trazan desde el discurso, desde el poder, desde la memoria, desde los recursos tecnológicos como redes sociales, medios de comunicación y un sinfín de cosas. Digamos que de alguna manera esto es amplísimo. La idea sería empezar a buscar líneas de trabajo e investigación más fuertes y que también es una responsabilidad académica acercarnos a estas. ¿Y qué conclusiones rápidamente? Pues de alguna manera es importante reconocer los espacios de la acción social, como la vocería y los liderazgos, puestos que son reconocibles dentro de las dinámicas sociales y colectivas comunitarias que se vinculan a la ciudadanía y al Estado. Y también buscar procesos alternativos dentro de la dinámica de la transformación de nuestra América, pero que están en riesgo de sufrir alteraciones a partir de los nuevos modos de ejercer poder e incluso de legitimar sus acciones y ámbitos en el contexto. Digamos que tenemos la posibilidad de transformar estos procesos, tenemos la posibilidad también de trabajar en virtud de la transformación social, y pues la invitación precisamente es que pues, la psicología en general, pero particularmente la psicología social comunitaria, tiene mucha tela que cortar, tiene mucho trabajo que hacer dentro de estas dinámicas. Muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que has tocado una serie de elementos que son claves para llevar a cabo pues, todo este tipo de análisis en torno a lo que pasa política y socialmente en nuestros países, ¿no? Yo creo que ahí claramente las dinámicas han venido cambiando y, por ejemplo, hay un tema sobre la influencia que tienen las redes sociales actualmente que es muy amplio, muy amplio. Yo creo que le vamos a dar paso a las preguntas, a las inquietudes y a las observaciones que puedan tener nuestros escuchas en este momento. Y mientras se van generando algunas de esas inquietudes, yo pensaría que podemos conversar un poco, Daniel, sobre esta influencia que han tenido las redes sociales. Hace algunos días estaba en un evento que se denominó Desafíos de la Democracia y allí hablábamos que las redes sociales ahora se configuran de una u otra manera como la nueva calle, ¿no? La nueva calle donde se habla, se conversa de manera informal desde muchos temas y también desde estas dinámicas del desconocimiento, y ahí podemos ver que las fake news empiezan a tener una influencia muy grande sobre las percepciones que tienen las personas en torno a lo político. Me encanta la reflexión que haces, Daniel, sobre cómo podemos ser nosotros como psicólogos sociales catalizadores del desarrollo del pensamiento crítico en lo político desde los diferentes escenarios. A mí me gustaría preguntarte un poco
¿Cómo ves y percibes el uso de las redes sociales en este contexto? Pues bueno, gracias Gustavo por el comentario. Me alegra que le haya llamado la atención. Digamos que es un abrebocas porque el tema es gigantesco. Pero digamos que el tema de lo cibernético, lo cyber, se ha vuelto pues súper popular en las dinámicas sociales y de alguna manera han servido para reorganizar de alguna manera estas lógicas de intervención, estas lógicas de entender la dinámica de los procesos políticos y sociales, pero también han servido para deslegitimar el enjambre. Yu-Chul Han es un pensador coreano-alemán, más alemán porque se formó en Alemania, plantea este tema de que las redes sociales desde la Big Data nos ayuda de alguna manera a desentendernos de la dinámica social. Entonces, un ejemplo particular es, por ejemplo, la forma en que se han cambiado los rituales, la forma en que se ha cambiado la cultura, en términos, por ejemplo, de cuando uno cumple años. Yo ya casi cumplo años, entonces yo espero mi regalo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, antes, por ejemplo, se hacía una conmemoración, se hacía una reunión, se daba un detalle, se invitaba a hacer algo, pero ahora con las redes sociales, por ejemplo, le llega a usted el comentario, Gustavo está cumpliendo años. Entonces uno le llega, hola Gus, feliz cumpleaños, te quiero mucho, felices fiestas. Ya se desplazó todo el ejercicio del ritual y se desplaza el tema. Entonces uno ya queda bien, se siente ya satisfecho porque le dijo feliz cumpleaños, queda. Y así pasa también con el ejercicio de las protestas y el tema de las movilizaciones. Por ejemplo, pasa alguna cosa, el scratch, por ejemplo, el scratcheo que se hace ahora a las personas. Se identifica un abusador y entonces atacan y agreden a la persona sin conocer el contexto. Y queda así. Y yo estoy satisfecho porque hablé mal de la persona. O, por ejemplo, pasa algún tema, por ejemplo, de la muerte de un líder social o la desaparición de una menor de edad, y yo digo por internet, estoy indignado. ¿Sí? Que a propósito, ese es el concepto de los españoles, los indignados. Entonces, estoy indignado porque ¿cómo se va a desaparecer una niña acá? Y ya, yo ya hice mi labor como ciudadano. Entonces, ahí hay un tema muy importante a considerar. Esa disolución de las relaciones humanas desde la tecnología y por otro lado también la posibilidad que tiene uno de reconectarse. Por ejemplo, lo que decía ahora con las redes sociales y la forma en que se ha operado para, por ejemplo, hacer ciberataques. ¿Sí? Por ejemplo, Anónimo, que sería un gran ejemplo de este terrorismo virtual, por decirlo de alguna manera, o de manifestaciones públicas dentro de la dinámica de las redes. Y por otro lado también lo que tú comentabas de las fake news, que es un concepto que se ha acuñado últimamente, que es el tema de la posverdad, porque como ahora no nos interesa el conocimiento y saber realmente lo que pasa a profundidad, sino lo que nos toca emocionalmente, pues si es verdad o no, no nos interesa. Y eso es súper problemático, porque entonces nos dejamos llevar de cualquier cosa. Por ejemplo, un fenómeno muy, muy interesante frente al tema de la relación Colombo venezolana con los migrantes que ha tenido Colombia en este momento, y es que las protestas, por ejemplo, se hacían masivamente comentarios cuando la gente estaba, mucha gente manifestándose por diferentes calles y carreras de la ciudad. Se están entrando los venezolanos a las casas, están aprovechando que ustedes están por allá lejos y entonces están robando, ¿sí? Y entonces todo el mundo salía indignado, salía corriendo para la casa, ¿sí? Entonces, claro, es emocional porque me toca, pero me toca mucho más que protestar por algún tema de derecho poco volátil, porque también nuestro ejercicio ciudadano es un poco precario. Nosotros no sabemos nuestros deberes, no sabemos nuestros derechos, no sabemos qué es una habeas corpus, no sabemos cómo hacer un derecho a petición. Entonces, nos cuesta un montón de vainas al respecto. Y en ese orden de ideas, pues ahí se emplaza ese tema de la posverdad y el hecho de que, pues, evidentemente, sea político, sea emocional el tema y no sea veraz, por decirlo algo. Sí, claramente legitimamos lo que nos toca emocionalmente y deslegitimamos lo que es ajeno a nosotros un poco. Listo. Bueno, Daniel, muchas gracias. Te voy a compartir en este momento algunos de los comentarios que hemos tenido durante la charla del día de hoy. Un agradecimiento especial pues a todas las personas que nos han acompañado, a Martín Arguinarena,
desde la Argentina, que menciona que también hay cierta manipulación ideológica que hace que se muevan las masas, ya sea de un lado o del otro, más allá de los detonantes reales. También tenemos allí comentarios de Adelaida Bedoya, quien mencionaba sobre la organización de movilización de los taiwaneses, al igual que los jóvenes de Hong Kong. También pues tenemos por allí a Luján Pontoriero, quien nos dice, quien nos agradece inmensamente la charla, dice que fue muy interesante y nos saluda desde Mar del Plata en este momento. Y bueno, vamos a cerrar con una pregunta muy puntual que nos hacen. Y dice lo siguiente: ¿qué desafíos se tiene en la enseñanza en psicología para lograr desarrollar esos aportes desde la psicología social que comentó? Pues bueno, eso sería un seminario completo de 5 años de carrera de psicología, compadre. Pues es que sabe que yo lo que creo realmente es que una de las cosas importantísimas para el trabajo de la psicología, independientemente que sea social o no, es la posibilidad del diálogo político dentro de las facultades. Si no hay una configuración y una construcción del diálogo político, las cosas no funcionan de ninguna manera. Porque a veces como que se persigue o se sataniza el tema de lo político y eso es súper complicado. Segundo, el compromiso ético-político que uno puede tener frente a la formación y la posibilidad de generar espacios de confrontación, de discusión, de crítica y debate o reflexión dentro de los mismos procesos psicológicos, digamos. Sería increíble, por ejemplo, mencionar cómo vemos la protesta desde nuestra posición ciudadana, pero también desde nuestro ejercicio, desde lo clínico, desde lo educativo, desde lo jurídico, desde lo social, porque así es que construimos esta idea de lo político entre la psicología, y más que la psicología de alguna manera es supremamente amplia. Otros aportes importantísimos sería el manejo de la responsabilidad, y la corresponsabilidad más bien, que es como mi labor en torno a la labor que pueda hacer yo en campo o enseñando estrategias o herramientas de trabajo, de investigación y acción. Y también pues ser muy corresponsables con los elementos o las acciones que uno puede construir y además que uno puede compartir con las diferentes comunidades y entrar en diálogo siempre. Es que yo creo que el ejercicio dialógico es muy importante y que a veces nos cuesta. Si nos cuesta saludarnos a nosotros, no nos conocemos a los vecinos y el ejercicio del vecindario, del barrio particularmente es importantísimo, o no conocemos a quien vive debajo del piso de nosotros o debajo del apartamento o al lado de la casa, y eso es como tan cotidiano, pues ahora tratar de formar y que aportes desde nuestro campo, pues es un reto mucho más grande. Y en definitiva tratar de mencionar que pues hay posibilidades, ¿no? El trabajo en las memorias, el trabajo en el subjetivo, el desarrollo de investigaciones sentipensantes, desarrollos del buen vivir y otras estrategias nuestroamericanas funcionan para poder orientar esa idea del trabajo desde acá. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Daniel. También Damaris Ramos Vega nos envía un mensaje de gracias por el aporte y por todas las reflexiones. También Valentina Bolívar desde Bogotá nos escribe: mil gracias por tocar estos temas tan fundamentales para nuestras comunidades. Es fundamental crear estos espacios de conversación desde los múltiples enfoques, ya que tenemos una gran responsabilidad. Cristina Huitrago también nos envía un saludo de agradecimiento. Por supuesto, Martín, muchas gracias, Gustavo y Daniel, sobre todo Daniel, por tu generosidad en el compartir tus saberes. Entonces, bueno, Daniel, realmente muchas gracias. Creo que de hoy nos llevamos una serie de reflexiones y de conclusiones que no nos invitan a otra cosa más allá del quehacer ético de nuestra profesión como psicólogos, que claramente tiene un rol supremamente determinante para la estructuración de estas dinámicas políticas. Y bueno, la invitación es a que este tipo de reflexiones las podamos llevar, las podamos replicar en otros espacios con sus compañeros, con sus estudiantes, con
sus familias, ya que de allí estoy seguro que se derivarán construcciones importantes. Gracias, Daniel. Gracias, pues, a todos los equipos de internacionalización, tanto en área andina como en Universidad Nacional Mar del Plata, por toda la gestión correspondiente. Les envío un abrazo, les deseo una excelente tarde. Doy paso a María Luisa. Gracias, Gustavo. Daniela, muchas gracias por tu presentación. Les agradecemos a todos por su participación y los invitamos a acompañarnos en la siguiente actividad de Cátedra Colaborativa, ciclo de charlas virtuales, que se desarrollará el jueves 6 de octubre a las 3 p.m. hora Colombia y 17 horas Argentina, denominada Aportes de la Escucha Clínica al Campo de la Salud Mental, a cargo de la docente María Rosa Aveni, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.